¡Mira, me estelar de Capri Capricornio! A esta cuarta semana de julio, podemos decir que final de julio, no vas a ser bien por dos días, es del 22 al 28, bueno, tres días de julio. El Sol entra en Leo, eh, ¿qué le va a hacer oposición a Plutón en Acuario? Vamos a ver todo lo que es tu zona eh, económica, así que te va a importar. También eh, le va a ser eh, sextil a Lilith en Libra, ¿m? que para vos es como mover toda tu zona de metas, de, incluso profesional. Eh, y además Marte, desde Géminis le va a ser trígono a Lilith en Libra. ¿Mm? Eh, el Sol le va a ser sextil a Marte. Y eh, Marte, eh, perdón, Mercurio entra en Virgo, a Saturno no le pasa nada que es tu regente, Marte también desde Géminis le hace Trígono a Plutón en Acuario, Venus, le leo, le hace Trígono a Quirón en Aries, y Quirón retrograda. Acá está tu Tarot, esto va a ser el final, justamente es una semana para vos de eh, recalibración, de eh, estar atento a encuentros con personas, sorpresas que aparecen en tu vida, alguien que te propone algo, oportunidades que recalibran tus metas, que querés frenar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer y qué no? Puede haber un cambio de decisión, sí, sobre todo importante, y esto puede alterar tus relaciones más comprometidas, es decir, quiero esto nuevo pero me afecta porque no me creen, porque no parezco confianza, porque no se banca mi nueva decisión, porque yo me había comprometido esto y el otro acondicionó su vida para estar conmigo de esta manera. Bueno, va a ser un intríngulis. Ese martes de Géminis, ese solo posición Acuario, es como que vos tenés el poder porque te dan un dinero que quizás no esperabas o confieren vos de alguna manera o te tienden con eso. Eh, te dan eh, un, un espacio de sabiduría, es otro lugar, te tienta que es otro lugar, incluso extranjero, y eso, bueno, altera tu entorno más íntimo, más cercano. ¿Mm? El tema de las relaciones creo que es el lugar donde más afectado te vas a sentir, sobre todo porque hay como una cuestión de apatía hacia lo que le pasa al otro. No. Bueno, yo tengo aquí para esto, quiero hacer esto, a mí me proponen de este lugar. Y, a y acá el tema justamente es, eh, bueno, está bien que a vos te propongan desde un lugar, que aparezcan estas oportunidades, que puedas manejar algo que no habías previsto hasta ahora, ¿no? Pero bueno, te tira también la confianza, la intimidad que tenés con parejas o posibles parejas o lo que vos te habías hecho de idea. Mm. También eh, es cierto que hay cambios en tu estilo de vida eh, y producto también de otra área muy comprometida que es la laboral profesional donde... Eh, hay indecisión, hay capacitaciones o cosas que vos podés ofrecer nuevas que alteran el ambiente laboral que estaba como medio familiar y no te gusta. O todo lo contrario, no era tan familiar y esto cambia o se vuelve más extremadamente competitivo o se vuelve más familiar y suave. En el tema del dinero, ¿eh? acá creo que hay cambios rotundos que vos... Ese salto, eso que querés hacer, eso de cambiar en lo laboral, en dar más tiempo, en tomar otras decisiones, sí a futuro pueden traer algo, pero bueno, por ahora te dejan un poco como descolocado, sentís que te desempoderan, que perdés algo que habías ganado, pero en pos de algo mucho mayor. También se pueden dar situaciones de eh, revelarse ciertas cosas o este que podías hacer o hacerlo de otra manera eh, o por ejemplo tenés un juicio laboral ir a cambiar el abogado porque no le estaba pegando y ahí poder recibir dinero bueno o, o no o estar perdiendo y darte cuenta de por qué perdías para poder corregirlo ahora vamos al mensaje de los ángeles y déjame decirte que eh, las sesiones son con los miembros, así que se comunican con mi equipo, y todo lo que tenga que ver con mi servicio es adelante. Este es bien de Capricornio, sigue sí, adelante, con mi ayuda el camino será más fácil. Luna en Capri Capricornio, una luna que se siente tan maleante, inestable... Eh, que lo emocional le, le afecta muchísimo, el tema de la salud, de la nutrición, de lo que incorpora, no le incorpora, lo que le molesta, lo que digiere, lo que puede decidir, problemas de digestión debido a problemas de decisiones, porque son emocional y físicamente los que están conectados. No sé qué decidir, no puedo digerir, porque digerir es el proceso de separar lo nutricio de lo desechable. Bueno, se manifiesta en todos los campos. Fíjate, igual hay que ir al médico, por supuesto, siempre. Si llega a lo físico, ¿no? Ya vamos al tarot, pero primero gracias por estar aquí. Bueno, el, nuevos elementos, nuevos eh, contactos, nuevas oportunidades que no te hacen feliz, que a cualquiera lo haría feliz y a vos no. ¿Por qué? Porque te salgan de tu rutina. ¿Qué beneficios tenía tu rutina que no la querés perder? Ahí te la dejo picando, ¿eh? ¿Y ¿La puedes responder? Bueno, nos vemos la semana que viene, nos vemos en las redes, gracias por estar ahí. Besito y no a la bolsa.